la Julia? Ni la conozco. La Julia es este camión. Debería de llamarse Pepe si es camión. ¡Atención! ¡Romper la formación! ¡Ya! ¡Ah, pambientito, manito! Nueva remesa, ¿eh? Y con cara de pichones. Que no nos noten el miedo, nos van a agarrar de sus puerquitos. ¡Nuevos! Yo sí, él ya está un poco usado. Oh, qué chistosito, ¿eh? No le haga caso. Mi amigo es un poco idiota. ¿A quién le dices idiota? ¿A ti? Qué bueno. Yo creí que se lo decías al señor y no te lo iba a permitir. Bueno, bueno. ¿Cómo los metieron? A empujones. Pregunto que por qué. La mera verdad es que nos cayeron con las manos en la masa. Eso es. Y es que somos panaderos. Con permiso, porque se nos hace tarde. Cuidado con tus chistecitos, que ya se me está acabando la paciencia. El que debe tener cuidado es usted. ¿Yo? Mi amigo tiene muy pocas pulgas, ¿eh? ¿De veras? Es que me acaban de echar de DT. ¡Oiga! ¡Un momento! Así dice él cuando mata a los policías. DDT de dos trompadas. Pues, sí está grandote, pero no se me hace que pegue fuerte. ¿Que no? Dile lo de tu nana. ¿Les platico lo de mi nana? Sí. Mi nana se fue con un panadero. ¡No, hombre! Cuando te quitó la mamila, fíjense que le arrebató la mamila, se la rompió en la cabeza y le tuvieron que sacar el chupón por una oreja. Por una oreja, ¿eh? ¿Qué les parece? Con permiso. ¿Cómo está eso? ¿Quiere decir que desde chamaco tenía el instinto de...? Bueno, eso pasó cuando tenía 30 años. Sigo siendo mamilofobio. Bueno, si son tan salsas, ¿por qué se dejaron agarrar? La mera verdad es que nos dejamos agarrar porque supimos que el Tampico estaba en el bote y necesitamos hablar con él. Oiga, ¿y por qué corren todos? Porque nadie quiere oír hablar del Tampico. Todos le tienen miedo. ¿Ustedes conocen al Tampico? ¿Y quién no? No lo hay más bravo en la cárcel. No lo había, porque ahora llegué yo. ¿Y dónde podemos verlo? En su celda. Está encerrado porque está estudiando la forma de escaparse. ¿Y dónde queda eso? Allá a la vuelta. No creo que los deje entrar. No permite que nadie se le acerque. No se preocupen. Nosotros trabajamos muchos años para él. Fuimos de su banda. ¿De cuál de ellas? Porque ha tenido muchas. De la banda de Huipanguillo. Y no nos sigan, porque si no le decimos al Tampico. Oye, si le atoran con el Tampico, pues fácilmente nos descuentan a cualquiera de nosotros. Parecen bravos, ¿eh? Y ese gordito es chistosito. Perdone, el departamento del Tampico. Ahí. Señor Tampico, señor Tampico. ¿Qué quieren? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué buscan? Largo, que esta es mi celda. Pero usted, señor, tampoco. Digo, Tampico. Nosotros somos representantes de la Sociedad Protectora de Delincuentes y necesitamos hablar urgentemente con usted. ¿Qué? ¿Podemos pasar? Pasen, la puerta está abierta. ¿Y cómo está eso de la Sociedad Protectora de Animales? No es de animales, señor Tampico. La Sociedad Protectora de Delincuentes. Es una sociedad que se ha formado con gentes de Lampa para proteger a los compañeros caídos en desgracia. Y usted ha sido nombrado socio de honor por todos los delitos que ha cometido. ¿Y qué? ¿Es cierto eso? ¡Ciertísimo! Siéntense. Están en su casa. Muchas gracias, señor. La prueba está que lo venimos a ayudar a escapar. ¿Qué? ¿Tienen algún plan? Ahorita se lo traigo. ¿De qué lo quiere? ¿De fresa, chocolate o vainilla? ¡Dije plan, no flan! Oh. La sociedad lo tiene todo preparado para que escape usted esta misma semana. Ya le avisaremos los detalles en su momento oportuno. Sí, oportuno. Sí, oportuno.
Ahora solo necesitamos que nos dé usted ciertos datos para la póliza de asesinos que estamos formando. ¿Y eso qué es? Usted no pregunte y conteste las preguntas. ¿Mató usted al velador para robar la fábrica? ¿Y por qué me hace esas preguntas? Porque nunca lo había confesado. Y a la Sociedad Protectora de Delincuentes hay que decirle la verdad para poder defenderlo. ¿Lo mató, sí o no? Sí, lo maté. Ojalá y ustedes me saquen de aquí, porque si no, van a saber quién soy yo. A mí nunca me gusta contar mis intimidades. Pobrecito. Usted me recuerda a mi mamá. Así era de gorda. Soy muy tímido. Con decirle que nunca me he dejado sacar un retrato. Muy bien hecho, porque hay caritas que... ¡Ay! Ahora díganos, ¿dónde escondió usted el dinero robado antes de que lo agarrara la policía? Yo no lo escondí. Me lo gasté en pura pachanga. Pero si era cerca de 1,000,000 pesos. ¡Apa, pachanguita! ¡Hijo mío! Ahora solo falta que firme usted aquí para tener su letra en el registro. Yo no sé escribir. Entonces que ponga su huella. A ver, a ver, a ver su dedito, a ver su dedito. ¡Apa, deditos! ¿Ya? ¿Ya? Ya, ahora me toca a mí. ¿Y eso qué es? Esta es una medallita que me regaló mi mamá. ¿Quiere verla? ¡Ay! ¡Fotógrafos! ¡Agárrenlos, que son los traidores! ¡Abran! Gracias por todo. Hablaremos de usted en el reportaje. ¿Qué humor llegó el jefe hoy? Ni los buenos días dio. ¿Y esto? ¡Ríanse, ríanse! ¡Daremos el reportaje del siglo! Jefe, le traemos la noticia del año. Somos los mejores periodistas del mundo. No me digan. Reserve la primera plana porque tenemos reportaje a 8 columnas. Y desde hoy nos tiene que subir el sueldo. ¿Pero qué noticia es esa? Estuvimos en la penitenciaría, por eso venimos vestidos así. Eso no interesa a nadie. ¿Que no interesa? Escuche. Nos hicimos meter a la peni para entrevistar al Tampico. ¿Y lo lograron? Tengo el mejor reportaje con las más sensacionales noticias. Y yo tengo la fotografía del asesino que nunca se había dejado retratar. ¡Estupendo! Además, conseguí que por fin confesara todos sus crímenes y tengo las declaraciones firmadas. No, dirás vegetaladas, porque como no sabe firmar, puso la huella vegetal. ¡Digital! Eso. Bueno, ¿dónde están esas páginas? Paren el tiraje. Reserven la primera plana. Preparen grandes titulares que digan, el Tampico confiesa. Qué raro. Juraría que las traía aquí. ¿No las tendrás acá? No, hombre. Creo que las perdí. ¡Estúpidos! Para una vez que logran algo sensacional, ¡lo pierden! Debe haber sido en la carrereada. ¡Qué carrereada ni qué carrereada! Son ustedes los periodistas más inútiles que he conocido en mi vida. Un momento, don Luis. Mi amigo será un periodista inútil. De acuerdo, y ni quien se lo discuta. Pero yo, como fotógrafo, he conseguido el retrato más sensacional desde que se inventó la fotografía. ¡Mire! ¡Mire, no traigo una cámara! ¡Mire! ¡Me la robaron! ¡Ah! Pero hombre precavido vale por dos.
Aquí traigo otra cámara. Y aquí está la primera y única fotografía del Tampico que le va a costar el aumento de sueldo. Mire. Tampico, Tampico, ¿dónde estás, Tampico? ¡Se está velando! Oh. ¡Fuera de aquí! ¡Quítense de mi vista! ¡Y desde hoy les rebajo el sueldo a la mitad! ¡Ay! ¡Congestiando, no! ¡Congestiando! ¡Apa, compañeritos que tenemos! Ya ni la muela, Escapulín, eres un menso. Y tú, una lumbrera. ¿Cómo perdiste los papeles? ¿Y tú? ¿Perdiste una cámara y velaste la fotografía de la otra? Si yo ni la velé. Se veló solita. Nosotros tenemos la culpa por aspirar un aumento de sueldo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué? ¿Ir a la casa a cambiarnos de ropa? Acuérdate que nos están esperando las muchachas para llevarlas a pasear. ¿Cómo que a pasear? Quedamos de llevarlas al cine. ¿Cuánto traes? 6 pesos que me debes. ¿Y tú? Menos 6 pesos que te debo. Entonces las llevamos a pasear. Apúrate que ya no tardan en salir de su trabajo. La mujer de Oriente, este mucha timidez, jamás se atrevería a un hombre decir Chioní, te quiero. Y por eso, desde que damos los primeros pasos, nos enseñan el idioma del abanico de lo yan. Lo yan, que en chino quiere decir amor, amor, el abanico bien cerrado. Es que tenemos a un chinito ya amarrado. Si lo abrimos y sobre el pecho lo ponemos, quiere decir chato, chinito, ¿dónde nos vemos? Y si abrimos el abanico a la mitad, quiere decir, me gustas de verdad. Cuando ven abanicadas muy seguidas, es porque fuimos ya casadas. Y ahora nos gustan las movidas. Este es el truquito del abaniquito. Y en Pekín no hay nadie que no lo entienda. La que tenga novio, que lo atienda. Y si no es posible, mejor que lo venda. Este es el truquito del abaniquito. Y en Pekín no hay nadie que no lo entienda. La que tenga novio, que lo atienda. Y si no es posible, mejor que lo venda. Qué lindas son, Capulina. ¿Cuándo será el día que las podamos llevar al altar? Confórmate con que podamos llevarlas a pasear esta noche. Ni siquiera tenemos dinero para entrar a tomar un té chino. Cállate, que el chinote nos está mirando. Cuando ven abanicadas muy seguidas, es porque fuimos ya casadas y ahora nos gustan las movidas. Es porque fuimos ya casadas y ahora nos gustan las movidas. Es porque fuimos ya casadas y ahora nos gustan las movidas.
me gusta que trabajes en el restaurante de Mr. Fong. Ahora que haga un reportaje sensacional y gane mucho dinero, nos casamos para que puedas dedicarte a mí solamente. Hace 2 años que me vienes diciendo lo mismo. Eso te demuestra que soy constante. Sí, pero mi hermana y yo no podemos pasarnos toda la vida esperándolos a ustedes. Si no va a ser toda la vida, yo te aseguro que dentro de unos 10 o 15 años ya nos hicimos de una posición. Y el jefe de la redacción del periódico me dijo, Capulina, es usted un gran fotógrafo. Lo felicito por haber retratado tan bien al Tampico. ¿Y cuándo se publica la fotografía, eh? Prefieren esperar hasta que se muera para que sea más de actualidad. Ay, llevamos 2 horas caminando y ya no aguanto los pies. Pero eso rebaja la barriga, mira. Oye, ¿por qué si tu amigo y tú no tienen dinero, no nos permiten que nosotras los invitemos al cine? Por lo menos ahí estaríamos sentados. Nunca. Nosotros somos unos caballeros y no vamos a permitir que nuestras novias nos inviten al cine. Mira, ahí hay una banca. Vamos a sentarnos, ¿sí? No. Mira, estacionamiento prohibido. Anda, no seas tonto. Ay. ¿A poco ya se cansaron? ¡Qué flojos! Esta Lilia no aguanta nada. Anden, siéntense. ¿Quieren ir al cine? Aquí tiene una película de policías y ladrones. ¡Agujerote! No, no, no se me vaya, mi Lilia. Hay que ser valiente. ¡Valor! ¡Mucho valor! ¡Disparen las llantas para que no puedan seguirnos! Ay, creo que ya me dieron. De la bomba lacrimógenas. No tenga miedo, mi Carmela, que con el que yo tengo alcanza para los dos. Me mataron y estoy en el cielo. Yo creo que te mataron porque estoy muy triste. ¡Llora, llora! ¿Cómo están? Mira, rasuraron a San Pedro y le pusieron uniforme. ¿Están heridos? Más bien muertos. ¿Cómo muertos? Muertos de miedo. ¿Pudieron verlos? Como lo estamos viendo a usted y nos dispararon. Vamos a la jefatura. Pero si nosotros... ¡A la jefatura! ¡Nada! No, ¡vamos no. a la jefatura! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! Sí, ¡adelante! No, ¡vamos! ¿Es este? No, señor. ¿Este otro? Tampoco. A ver, ¿este? No, señor. ¿Y este? Mira, se parece a mi tío. No, señor. ¿Tampoco? Tampoco. Enciende la luz. A ver, explique cómo era el hombre que vieron. Porque esto está muy raro. Estos eran los que sospechábamos que eran integrantes de la banda. Era un tipo alto. Más bien bajo, me llegaba hasta aquí. Rubio.
pero tirando a negro. Grueso. Flaco. ¿Grueso? ¿Flaco? Que yo lo vi que era grueso. O sea, adelgazaría desde que tú lo viste hasta que yo lo vi. Tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. No, en la derecha. ¿En la izquierda? En la derecha. Que yo lo vi que era en la izquierda. Bueno, la tenía desde la izquierda hasta la derecha. Ponga usted que se parecía a Juan Charrasqueado. ¡Bueno, basta ya, hombre! ¡Lárguense de aquí antes de que los manden cerrar por desorientar a la policía! ¡Que les tomen la atención que se larguen! ¡Vamos de aquí! Cualquier información ya sabe que estamos para servirle. ¡Márquese de acuerdo! ¡Tómale la afiliación! Otra, por favor. ¿Cómo permitieron ustedes que nuestro rival publicara la noticia del atraco estando ustedes presentes? ¿Por qué no se reservaron la primacía? ¿La prima de quién? Son ustedes la pareja más inútil que he conocido en mi vida. El único diario que no da la noticia es precisamente el nuestro, donde ustedes trabajan. Entonces, aquello que habíamos hablado del aumento de sueldo... ¿Aumento? ¡Bam! Se los vuelvo a rebajar. Pues como nos siga usted rebajando, vamos a terminar pagando por trabajar aquí. Y aún así salen caros. ¿Por qué no vinieron al periódico a escribir el reportaje? Verá usted, don Luis, salimos muy tarde de la delegación y a nosotros no nos gusta desvelarnos. Y todavía tuvimos que llevar a nuestras novias a su casa y luego me agarró un sueñote. Pues la próxima que me hagan, ya se pueden ir buscando chamba, porque los voy a despedir. Y ahora... ¡ahora fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Vámonos! De mensos. Con este gordito fue con el que me tropecé. Con mala suerte quizás me identifique y el jefe no me perdonaría una metida de pata así. Pero ¿cómo puede estar vivo si le disparé a quemarropa? Es que últimamente andas nervioso y como que te está fallando el pulso. ¡Pero no los puños! No trates de burlarte de mí porque te vas a arrepentir toda la vida. Del Charrascas nadie se ríe. ¡Tú! Entérate de la dirección. Vamos a liquidarlos antes de que el jefe nos eche la viga. ¿Entendido? Sí, Charrascas. El tilín de la máquina de escribir me hace siempre pensar reportajes de actualidad. Sé muy bien que yo soy reportero de corazón y que tengo además mucha idea e inspiración. Reportero tú, que no llegas ni a plumero, si amor lo escribes con H y Homero siempre con O. ¿Y tú qué hablas de mí? Si al tomar fotos a los muertos siempre los sacas vivos y a los vivos los sacas muertos. Apa, apa, periodista, si tú no sabes ni papá y en un teatro de revista no sirves ni pa' corista. Y escuchar ya solo el tilín, el tilín, el tilín de la máquina de escribir, el tilín de la máquina de escribir, el tilín de la máquina de escribir. Se descompuso. No es el tilín, es la puerta. Oh. De abrir han de ser las muchachas. Deja ponerme guapo.
Ya voy, Lilia, ya voy. Espérame. No hay nadie. Entonces, ¿quién llama? Aquí hay un paquete. Dile que pase. Que pase usted. O sea, si idiota, ¿cómo quieres que un paquete camine solo? Es lo que le estoy diciendo, pero... Viví, Viviruta. ¿Qué quieres? El papá. ¿Papá de quién? El papá que te caminó solo. Estás loco, hombre. Y aparece un regalo. Con lo que me encantan los regalos. Y aquí hay una nota. Por favor, cierren la puerta. Ya está bien cerrada. A los mejores reporteros del mundo. Un admirador. Oye, ¿quién será el admirador? Seguro nuestro jefe de redacción. No nos sube el sueldo, pero en el fondo nos quiere. Tráete unas tijeras. ¿Qué habrá dentro? A lo mejor unas mancuernas. No seas tonto. Es muy grande. Entonces un piano. Es muy chico. Otra caja. ¿Será para que no se maltrate? Las tijeras. ¿La abrimos? ¿Juega? ¿De qué te ríes? ¿Qué tal si tuviera otra caja dentro? Estás loco. ¿No te lo dije? Ya sé que hay allá adentro. ¿Qué? ¡Otra caja! Pues claro, no está vacilando el jefe. Dame las tijeras. ¡Qué muñequito más lindo! ¿Le doy cuerda? No hace falta, camino solo. ¡Vamos arriba! ¡Ah, pa regalito que nos dieron, mano! Tráiganlos. Vamos a torturarlos para que canten. Muchas gracias. Son ustedes muy amables. Pero yo les canto sin necesidad de que me torturen. Canta, canta. No se hagan los payasos, que no les queda. A ver, ¿qué le contaron a la policía de mí? Pues que es usted un señor muy simpático y muy amable. Incapaz de torturar a nadie. ¿Y que esa cicatriz se le hizo jugando a las canicas? Pronto van a decir la verdad. ¡Amarren las cadenas a los coches! No, 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 por favorcito. ¿Que no ven que yo soy cadenofobio? ¡No, no, no! ¡Apúrense! ¡En cuanto estén listos, se arrancan! Mira un pozo, ¿no quieres tantita agua? ¡Ay! ¡Ay, no vienes conmigo! ¡Ay! ¡Que me salvan las clavículas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Que me duela mi muñequita, por favor! ¡Me doy! ¡Me doy! ¿Quiere decir algo? Que me está doliendo mucho. Yo sí quiero decir algo. ¡No! Una palabrita. ¡Aguántate como los machos! Bueno, ¿qué quiere decir? ¡Socorro! Usted como que la trae con mi barriguita, ¿verdad? ¡Lárguese otra vez! ¡No! ¡La policía! ¡Huyamos! ¿La policía? ¿Tú les avisaste? Yo no. ¡Qué chivas son! Le tienen miedo a la policía. Mira,
Nos salvó el hombre del carrito. ¡Ay, cabrón! ¿Otra vez ustedes? ¿Y ahora qué quieren? Demostrarle que sí somos unos periodistas profesionales, aun a riesgo de nuestra propia vida. Le traemos la noticia con la que nos tendrá que subir el sueldo. Intentaron matarnos. No me extraña. A mí también me dan ganas de intentarlo. Está bien. Vámonos. Bueno, le trajimos unos camotitos de regalo. ¿Y si no le interesa la noticia? Siempre habrá otro periódico que quiere escucharnos. No, calma, muchachos, calma. Esperen un momento. ¿De qué se trata? No, que no. Los que asaltaron el banco tienen miedo de que los identifiquemos y nos torturaron. ¿Pero es cierto eso? ¿A poco estas son las cadenas del reloj? Pero esto es una noticia sensacional. ¿Y ustedes están dispuestos a escribir el artículo y declararlo? Aunque nos maten. Y como dijo Napoleón, más vale vivir siendo un cobarde que morir siendo un valiente. ¿Al revés? Bueno, lo que dije, pero al revés. Gracias a ustedes, el diario de mañana será para nosotros un triunfo editorial. Además, llegan de lo más oportuno. Vean lo que acabamos de publicar en la mañana. El banco robado ofrece una recompensa de 50,000 pesos a la persona que identifique o descubra a los ladrones. Este puede ser el principio de la captura. ¡Así que escribí rápido el artículo! ¿Y bueno, del aumento qué? No, hombre, de eso no se preocupen. Desde mañana cobrarán el doble de lo que están cobrando. ¡Qué padre! Con tanta rebaja estábamos en 3 pesos, de modo que ahora ya vamos a ganar 6. El artículo debe estar escrito en 6 minutos para que entre a prensa. Voy a parar las rotativas y a separar la primera plana. ¡Rápido, muchachos, ¿sí? Los camotes, jefe. Ah, sí, los camotitos. Los camotitos. ¡Rápido, muchachos! Descuide, jefe. Se hará como usted lo ordena. Hasta luego. Dice el jefe que aunque esos soplones han hecho declaraciones en el periódico, no los debemos de matar porque seguramente estarán vigilados por la policía. Nos deben tener de cebo para agarrarnos a nosotros. Exactamente. Pero a las 2 noviecitas... ¿Te fijaste quiénes están ahí? Gracias. ¡Qué sorpresota! Ahí vienen, date importancia. ¿Qué hacen aquí? Al patrón no le va a gustar que entren a buscarnos y menos que se sienten. Es que ya no pensamos seguirlas esperando afuera. Y mejor nos metimos a cenar adentro. Así es de que vayan tomando nota del menú. ¿Ah, sí? ¿Y con qué piensan pagar? Nos doblaron el sueldo. De modo que hoy mismo se despiden de aquí porque queremos casarnos cuanto antes. ¿Y tú también piensas casarte? Pues aunque soy menor de edad, voy a ver si me animo. Vamos a servir las otras mesas porque Mr. Fong nos está mirando. Enseguida volvemos. ¡Ah, qué Fong tan mirón! Está loca por mí. De acuerdo, porque solamente estando loca puede querer casarse contigo. ¿Y tú por qué me dices eso? Y para que lo sepas de una vez por todas, yo soy mejor partido que tú. Óyeme, ¿cómo está eso de que tú eres mejor partido que yo? ¿Por qué? Porque soy más gordo y además yo le tomo fotografías a mi Lilia con mi cámara. Y yo con mi máquina le voy a escribir muchos versos a mi adorada Carmen. Apacursiladitas, mano. Dios mío. No lo tomes así.
Es que me dolió lo que me dijiste. Esto es la muerte. No te pongas dramático. Bueno, te voy a decir la verdad. Tú eres mejor partido que yo. No te voltees. No, si no me volteo. Y lo que te dije te lo sostengo. Tú eres cursi y yo soy mejor partido que tú. No lo digo por eso, no seas bruto. ¡Ah! Y me insultas. Es que en aquella mesa está el tipo del atraco con los otros pistoleros. Ay, sí, tú. Lo que quieres es ponerme nervioso. Te lo digo porque nos están mirando con una cara de funeral. Ay, sí, tú. Yo que podría llegar a estuviera ahí. Parece que no reconocieron. No importa. Los vigilaremos mientras estos cumplen lo convenido. ¿Siguen ahí? Se levantó uno. ¿Vendrá a matarnos? Seguro. ¿Y no se conformaría con matarte a ti solo? Bueno, si últimamente tú firmaste el artículo, yo soy un pobre fotógrafo. Nos escabecharán a los dos si no encontramos una solución. ¿Qué buscas? Pues la solución. No seas animal y atiende. En la puerta han quedado dos de vigilancia, de modo que no podemos salir. Lo que hay que hacer es ir disimulando hacia el teléfono y avisar a la policía. ¿Y cómo le hago para disimular? Imítame. ¿Te invito a cenar? Ay, imítame lo que voy a hacer. ¡Oh! ¡Para acá! Creo que es el 163646, toma. No se puede. ¿Por qué no? Porque este teléfono tiene más que un 6. Márcalo tres veces. Oh. ¿Jefatura de policía? ¿Me quiere mandar unos policías aquí al restaurante Flor de Loto? No de Loto, de este, el de Mr. Fong. Nos quieren asesinar. No se tarden. Ya está, vámonos. Con razón no contestaban. ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedan dos soluciones. O dejar que nos maten o morirnos del susto. Perdone. Espera. Creo que podemos escapar. Sígueme. ¿Nos seguimos por si tratan de avisar a la policía? No. La única salida está vigilada. No podrán escapar. Oye, se fueron. Claro, como que ya es hora. ¿Vamos a cambiarnos? Vamos con nuestro asunto y alargarnos cuanto antes. Oiga, y aquí no hay quien sirva. ¿Cómo no? Servicio rápido. Hola, hola, hola. No le entiendo nada. Para mí como si hablara en chino. Pues es en eso en lo que está hablando. Parece que quiere que atendamos la mesa del de la cicatriz. ¿Y cómo le hacemos? Pues hacerle caso si no quieres que nos maten aquí mismo. Vente. Que Buda los proteja, señor. Y Confucio los confunda, señor. ¿Qué les sean, Tomol? ¿Qué hay? Hay mucho frío. Digo que cae de comer. ¿No sabe leer? Tradúzcamelo. ¿Qué, qué? Digo que me lo traduzca. Chao man, quiere decirle en español, pues chao man. ¿Y John Chao? John Chao, también John Chao. ¿Y Lau? Ladrilo, perro chino.
¿Qué diablos se puede comer aquí? ¿Quieren unas enchiladitas con frijoles y totopos? Muy buena idea. Usted a la taquería de la esquina porque aquí no hay. Entonces tráiganos algo de lata. ¿De lata de esas que colen y se comen el queso? Lo que quiera, pero déjanos en paz. Sí, señor. Oye, Charrascas, ¿qué se me hace que son esos dos disfrazados de chinos? Claro que lo son. Me di cuenta enseguida. Pero hay que hacerles creer que nos engañaron. Oiga, Mr. Fong, esos señores no quieren nada. Únicamente quieren perder el tiempo. Que los señores no quieren nada. Únicamente pelear el tiempo. Parece que a los que heredamos eran cantantes. Tenemos que entrarle. ¿Pero en chino? Qué bueno que ya se terminó, vámonos. Esto sigue. En una embarcación procedente de Pekín se iban nuestras mamás con destino hacia Hong Kong. Pero un ciclón de eso le importó un comino y alastrando barco fino se lo llevó para la Veracruz. De allá nuestras mamás se metieron a un camión, pero en Puebla chocó y le silieron mejor que el alce ahí. Ahí nacimos, ahí crecimos, por eso somos chinos, chinitos, chinos poblanos. Nos gusta el mole, las enchiladas y el champán y el chonchui. Hecho muy sabroso. Eso sí te gusta, ¿verdad? Vamos a casar con lo que yo quiero a mi Viruta y yo a mi Capulina. Tomamos a lo compadito, acompañalo de frijolito. Por eso que mi amiguito ya va que vuela pa' Balilito. Mi compañero está bien flacote, pues solo come de día y de noche puro camote. Somos chinitos, chinos poblados, ahí nacimos y ahí crecimos y allá nos vamos. Ahí nacimos y ahí crecimos y allá nos vamos. Ahí nacimos, ahí crecimos y allá nos vamos. Chao, 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 chao. Al fin se fueron. Y no nos reconocieron. De buena nos libramos. Vamos a buscar a las muchachas y escaparnos de aquí. Juega. ¡Lilia! ¡Carmen! ¡Mira, nos dejaron un recado! Si quieren que no les pase nada a las muchachas, procuren no identificarnos y no hablar. ¿Sí?
chinos falsificados. Ya se las llevaron. Deja llamar a la policía. Espera. Si avisamos a la policía, matarán a las muchachas. Lo que hay que hacer es localizar a los de la banda buscando al de la cicatriz. Sí, pero ¿en dónde? En los barrios bajos, donde se esconden todos los zampones de la ciudad. No, porque si nos identifican, nos matan. ¿Y luego cómo las vamos a salvar estando muertos? No, no reconocerán. Acuérdate que yo soy reportero policíaco. No entiendo eso de la investigación criminal. Iremos disfrazados de... Quedito, porque nos pueden oír. ¡Apa, disfrazito, mano! Ey, tú, trae algo que raspe. ¿Cómo qué? Ni modo que sea papel de lija. Para mí un mezcal rebajado. ¿Rebajado con qué? Con tequila. ¿Tú? A mí una malteada de chocolate, también rebajada. En lugar de leche le pones pulque y en lugar de chocolate mole de guajolote. ¿Qué hubo? ¿Nos jugamos las copas? ¿A qué? ¿Cómo a qué? A los dados. Juega. Tú, alcanza el jubilete. Póker natural. Pachuca gana todo. ¿Y qué es Pachuca? Pues la capital del estado de Hidalgo. Pachuca es todos los dados distintos. Ya vas. Anda, yo empiezo. ¿Le levanto? Anda, levanta. Tres haces a la primera. Ahí se quedan. Voy. Bueno, tú dos y yo tres. Hola. Dos reyes. A usted le toca, ándale. ¡Apa, Pachuquita, manito! Tú, ¿qué te debo de esta tanda? 15 pesos. Como estos. Se los estaba recogiendo.
Parece que se enojó, ¿verdad? Oye, ¿cómo le haces para que siempre salga Pachuca? Es que no ves que vengo disfrazado de Pachuco. ¿Cigarrillo? No, muchas gracias, linda. No fumamos. No fumamos, pero sí chiclamos. ¿Tiene chicles? Sí. ¿De qué lo quiere? ¿De menta, hierbabuena, canela o tutifruti? ¿Dónde he oído esa palabrita? Menta, hierbabuena, canela y tutifruti. Bueno, ¿de qué lo va a querer? Yo de trompita. No tengo. Esa suya no es trompita, esa es trompeta. Bueno, a ver si ya dejan en paz los instrumentos musicales y a lo que te truje. Oye, linda, andamos buscando un tipo que nos debe unos fierros. Ojalá y lo conozcas, te voy a dar un tostonacho. Es un tipo delgado, alto, con una cicatriz en la cara. Habla ronco, pero desagradable. Tiene los ojos redondos y la boca llena de dientes. ¿No viene por aquí? No recuerdo. Con permiso. Adiós, linda. ¿De qué ganadería es usted? ¿Dónde las tendrán escondidas? A mí se me hace que va a estar muy difícil encontrarlas, Capulina. No me digas, Capulina, que nos van a descubrir. ¿Qué no ves que vengo de rebelde sin causa? Dime, hold Capulina. Ok, Patty. ¿Qué es Patty? Patty quiere decir gordo. Ok, charal. ¡Salud! ¡Nombre! ¿Qué te quemaste? Ahora tú te vas a tomar el tuyo. Habla, Rosita. Oye, aquí hay unos tipos misteriosos preguntando por el Charrascas. Está bien. Procuraré entretenerlos. ¿Con quién hablabas, eh? Con el jefe. Ay, mira que llevo tiempo aquí y nunca he podido verle la cara. Pues yo sí. Todos los días. Presumida. A mí no me gusta que nadie me ve la cara. ¿Por qué no se la tapa? Yo creía que ustedes eran de la pandilla de las chamarras negras. Pero veo que no. Me hicieron trampa. Y ahora quiero ver si como roncan, duermen. Ah, no. A mí no me gusta que nadie me vea en mi camita. Tan solo fui por mi pluma y aquí me tienen. ¿Qué? ¿Le piensa escribir a alguien? Aquí está mi dirección por si me quiere mandar una tarjetita. ¡Esa pluma! A ver, ¿cuál de los dos arranca? Mi amigo que escribe muy bonito. Yo tengo muchas faltas de ortografía. ¿No que eran tan machos? Si yo no dije nada, este es el que estaba presumiendo, echando pachucas a cada rato. Y a propósito de pachucas, ¿por qué nos vamos cada uno pa' su casa? ¿Cuál casa? ¡Dejen de practicar como viejas y éntrenle! ¡Éntrenle! ¿Sabe usted que se me olvidó la pluma? Venga, yo le presto una. Usted no se meta, que es cosa de hombres. ¿Por eso? Bueno, pues si es cosa de hombres, ¡éntrale, éntrale! ¡Ya no le saques! ¡Para que me pinche mangos! Thank you.
¡Que se ponga! ¡Ole con el tío Pachuca! ¡Súbanme que siga la corrida! ¡Torero! ¡Déjalo! ¡Un momento! Usted no confunde, señor. Nosotros somos dos matadores españoles que hemos venido a torear. ¿Verdad, maestro? ¡Claro que sí! ¡Picador, suéltame! Les aseguro que yo nunca los vi hacer el atraco al banco. ¡Para adentro! ¡No! El jefe tiene en ti una inteligente aliada. Tengo miedo de que me quites el puesto. El jefe dijo que en boca cerrada no entran moscas y que los eliminemos de una vez. ¿Para qué nos querrán iluminar? Eliminarnos, que nos van a matar. Oh, ¿matarnos? No se quiere parar un momentito, me voy a bajar. ¡Quietos o disparas! Ah, si se va usted a poner en ese plan, mejor me quedo. Ya que nos van a matar, siquiera díganos qué ha sido de nuestras novias. No se preocupen, están bien. ¿Y no podríamos verlas para darles aunque sea el beso de la muerte? Están encerradas y solo el jefe tiene la llave. Ya que vamos a morir, siquiera díganos quién es el jefe. ¿Sabe? No queremos irnos con el gusanillo. ¡Menos preguntas! Y pícale que ya es tarde y empieza el tránsito. Lleva el carro a la autopista. Ahí los despeñaremos en un precipicio saltando nosotros antes. Cuando los encuentren, si quedan reconocibles, pensarán que este par de idiotas se salieron de la carretera. ¡Qué buena idea! ¡Buenísima! Hay que hacer algo. Sí, morirnos. ¿Es cambio? No. Ni modo, señor, me tendrá usted que cambiar un boleto para Cuernavaca. Ustedes, cuidadito con chistar. Ya se nos ha hecho bastante tarde. Tenemos que actuar con rapidez. ¿Cómo tarda este señor? Oye, ¿eso será con nosotros? Parece que sí. Gracias. ¿Qué se habrán creído esos? Ahora verán. ¡Vamos! ¡Motociclistas! ¿Qué querrán estos? A lo mejor están probando sus motos. Pisa el acelerador. Sí, píseselo, píseselo, no nos vayan a alcanzar. ¿Qué mosca les habrá picado a estos?
¿Por qué nos perseguirán? Eso sí que está raro, ¿verdad? Ni modo, ya nos alcanzaron. Pero ten la pistola prevenida por si acaso. Si abren la boca, se acordarán de mí para toda la vida. ¿Quién es? ¡Aguante! Mucho gusto, señores. ¡Encantados! ¿Qué pasa con mis amigos? Que de la autoridad nadie se burla y nos los llevamos detenidos. No hay que ser, agente. Son buenos muchachos. ¡Qué buenos muchachos! ¡Somos un par de fichas! Bueno, si al menos se disculparan con nosotros. ¿Disculparnos? Pero usted tiene una cara de zapato usado que no puede con ella. ¡Óigame! ¿Y usted con esa cara de chivo loco? ¡Cuidado con lo que dice! ¡Basta ya! ¡A la jefatura! ¡Vámonos! Ustedes no hicieron nada. De modo que síganle. Y procuren tener mejor cuidado con sus amistades. ¡Súbase! ¿Ahora qué hacemos? Ni modo. Largarnos. ¡A la vista, muchachos! ¿Quieren algún recado para sus novias? Vea usted, señora gente. Esos tipos... ¡Menos plática ya a la jefatura! ¡Pero es que nosotros queríamos...! ¡No me interesa! ¡A un policía no se le insulta de esa manera! Bueno, vamos a la jefatura. Procure evitar los baches porque soy de estómago caído. ¡Val! Bueno, si es verdad todo lo que dicen y que los iban a matar... ¿Por qué no se lo dijeron a los agentes para que los detuvieran? Porque venían armados, señor. Estoy seguro que hubieran disparado contra los agentes y en vez de haber sido dos fiambres, hubiéramos sido cuatro. Y a propósito de fiambres, ¿no podríamos ir a ver a nuestras novias antes de que se las escabechen? Francamente, no sé qué creerles. Tal vez sean ustedes un par de vivales. No se crea, señor. Más bien somos un par de muertales. Por favor, señor, acompáñenos a buscar a nuestras novias antes de que sea demasiado tarde. ¿Y a dónde creen ustedes que estén? En el infierno. ¿Cómo que del infierno? Sí, señor. El garage está cerca del cabaret del infierno. ¿Y recuerdan la calle? Acuérdate. Tú me dijiste que no lo olvidarías. ¡Ya! ¿Ya? Ya se me olvidó. Bueno, es una cosa así como un volcán abierto con lava. Cerrada de Popocatépetl. ¡Eso! ¿Y el número? Piensa. Bueno, está entre el 6 y el 8. ¡El 7! ¡Exacto! Cerrada de Popocatépetl, número 7. ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Por favor, antes de que... ¡Vamos! En todo caso, forzaremos la puerta. Tenga cuidado, que son muy peligrosos. A lo mejor es una trampa. Ustedes esperen aquí. Aquí esperamos. ¡Usted venga! ¿Buscaban ustedes algo? ¿Dónde están los pistoleros? ¿Eh? ¿Que dónde están los pistoleros? No, aquí no están los bomberos. Buscamos al hombre de la cicatriz. ¿De cuál nariz? ¡Apa, sordito, mano! ¿Quiénes son ustedes? Hay una denuncia de que aquí se ocultan unos asesinos. ¿Asesinos aquí? Están ustedes locos. ¿Dónde están los coches que dicen? Ahí estaban. Allí estaban. ¿No es esto un garage? ¿Eh? ¡Que si no es esto un garage! ¡Ah, no! Esto es un almacén de juguetes y yo soy el velador. Estoy seguro que en una de estas cajas está metido el dinero que robaron al banco. ¡Miren, miren, miren! Esta muñeca es para Lilia. ¡Deje usted esa muñeca! ¿Qué? ¡Que deje usted esa muñeca! Bueno, pero no me regañe. Bueno, ya está suave de bromas. Pero les prometo que se van a acordar de mí. Y no van a inventar más historias. ¡Jálele! ¡Vamos! Pero señores, que yo les juro que yo... ¡Vamos, te digo!
Sí, jefe. Pueden regresar los muchachos. Ya pasó el peligro. Al revés. Al revés la pluma. Oh. Bueno, quedan en libertad porque alguien depositó la fianza por ustedes. Yo por mí les hubiera tenido 3 días en el calabozo para que escarmentaran. ¡Lárguense de aquí! Oye, ¿quién depositaría la fianza? Seguro que fue nuestro jefe de redacción. Nos regaña, pero en el fondo nos quiere. Adiós, señor agente. Espero no volverlo a ver nunca. ¡Oh! Adiós, señor policía. ¡Mr. Fong! ¿Qué hace usted aquí? ¿Lo detuvieron por la mugrosa comida que vende? No, vengo a denunciar la desaparición de mi mesera. Usted me la robaron. Ni que fuera molatelos. Al contrario, ahorita mismo las vamos a ir a buscar y usted debería acompañarnos. El peligro es menos 103 que 2. ¡Peligro! ¡Más imagina ese! Cuando Chinito peligro oliendo sale corriendo. Este chino se hizo el sueco. Vamos a hablarle al jefe. ¿De la banda? Del periódico. Uy, con permiso, señor. Hay que darle las gracias por lo de la fianza. Hoy aprovecha para decirles a ver cuándo nos aumenta el sueldo. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, jefe. Habla Viruta. Sí, de los imbéciles. Prepare la primera plana de mañana diciendo que ya descubrimos a la banda. No, bueno, no, jefe, todavía no. Pero ya la vamos a descubrir. Y por si acaso, prepare una extra diciendo de la muerte de 2 periodistas en el cumplimiento de su deber. Oye, nada más uno. A mí no me metas en tus líos. ¿Se puede saber si pidieron permiso para hablar por teléfono? Sí, señor. ¿A quién? A este. ¡Lárguense! Cuando mexicanito peligro oliendo, salir coliendo. Adiós, jefe, y muchas gracias por lo de la fianza. ¿De qué fianza me está usted hablando? ¿Bueno? Señorita, avise a la caja que les vuelvan a rebajar el sueldo a Viruta y Capulina. Desierto. ¿Entramos? Pues a eso venimos. Ah, pues sí. ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Un gato. Un gato. Ah, pues estamos en un garage. Un gato de verdad, no de automóvil. Oh. Se las habrán llevado a otro sitio. A mí se me hace que ya cambiaron de escondrijo. Ah, pues entonces vámonos de aquí. Nada de vámonos. Tenemos que encontrarlas. Camínale. Se me estaba ocurriendo que por aquí debe haber alguna trampa que conduzca a algún lugar secreto. ¿De qué te ríes? Eso solo pasa en las películas de misterio. ¿Cómo crees que puede haber una trampa aquí? Ay, Virutita, cómo eres tonto, mano. Esa escalera es una trampa, ¿no? Todo es una trampa. Hasta yo soy una trampa. Virus. Virutita, no juegues a las escondidillas. No me dejes solo. ¿Dónde estás, Virutita? ¿Con qué película de misterio, no? ¿Dónde estamos? Ahora solo falta que se nos aparezca el vampiro. ¡Ay! ¡La llorona! ¡Ay! Es la voz de mi Carmen. Pobrecita. La mataron y ahora vuelve a ti, convertida en fantasma. ¡Cállate! Parece que la voz viene de ahí. Oh,
¡Ahí están! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lilia! ¡Carmen! Por fin las encontramos, divina. ¡Qué gusto de volverlas a ver! ¿Cómo han estado? Dice que... ¡Que la desamarres, idiota! ¡Mi viruta! ¡Mi capulina! A ver, platíquenme. ¿Qué tal les fue? ¡Ahora no! ¡Huyamos! ¿Cómo se abrirá esto? Búsquenle, búsquenle. Buenas noches. Me da mucho gusto que hayan caído en la trampa. A nosotros también. Buenas noches. ¡A ellos! ¡Ya para, imbécil! ¡Ya para! ¡Cosa! ¿Usted? ¡Qué bueno que vino! Pensé que tal vez pudiera necesitarme y vine para ayudaros. ¿Y no se imagina de qué manera lo estábamos necesitando? Ahí nos vienen persiguiendo cuatro pistolas con cuatro gorilas atrás. ¿En serio? Y muy en serio. Oiga, Mr. Fong, ¿y quién le dio la dirección de este garage? Yo voy a buscar por todas partes. Óigame, ¿y quién le dijo que estábamos aquí? Un pajarito que se llama Lucita. Mr. Fong, ese pajarito que se llama Lucita yo lo conozco. Claro, como que yo soy el jefe de la banda. ¡Ya se deschinó! Ay. No se lo imaginaban, ¿verdad? Como dueño del café, disimulo bastante bien mi doble personalidad. ¡Qué padre reportaje saldría con todo esto! Sí, lástima que no van a tener tiempo de escribirlo. ¿Le parece bien mi gesto así? Un poquito más sonriente, por favor. No me gusta que me tomen fotografías. ¡Deme eso! Conozco bien el truco de las cámaras en los anillos. Ni modo, usted gana. ¡Métalos al pozo! Después daremos cuenta de sus novias. ¡Alto! ¿Qué vas a hacer? Ahora verás. ¡Las mangueras! ¿Qué nos van a regar? Los vamos a inundar. ¡Abran las llaves! Ustedes se lo buscaron. Cuando ya dejen de respirar, llevaremos sus cuerpos al canal. ¿Canal 2 o canal 4? Al canal del desagüe, imbécil. Cuando los encuentren, creerán que se han caído. Y habrá dos idiotas menos en el mundo. ¡No llores! ¡Esto se va a llenar más rápido! Vayan preparando las donas para que cuando nos los llevemos no chorreen. Sí, jefe. ¿Qué haces? Estoy sacando el agua como los prófugos. ¡Tirás los náufragos! Eso es, vaya. ¡Pero no me le eches a mí! ¿De qué te ríes? ¿De qué un tío mío se murió de gota? ¿Quién va a decir que su sobrino se iba a morir de chorro? ¡No anda sola! ¿Qué haces? Estoy haciendo glu-glu. ¿Ya jugaste? Me estoy entrenando. ¡Agárrenlo!
Mira, mi vida. Te conseguí un pescadito, mira. ¡Métalos allí! ¡Ha llegado mucho! Mr. Holmes, siempre creímos que esos hombres decían la verdad, sino que hicimos ver que no lo creíamos para cogerlos a todos ustedes en masa. Sospechamos de usted cuando pagó la fianza. Mucha ingeniosa. No se me haga chino y dígame dónde está el dinero que se robaron. Si se lo digo, tal vez ayude a que la pena sea más leve. Tal vez. Depositado a mi nombre, en consignación en el aeropuerto. Pensaba tomar un avión para China y huir con mi secretaria. Pues en vez de avión va a tomar usted un barco para las Islas Marías con su secretaria. Llévenselos. ¿Se les ofrece a ustedes algo? Hombre, sí. A mí un vasito de agua. Gracias a ustedes hemos podido capturar a todos los de la banda. Y por lo tanto la recompensa de los 50 mil pesos les pertenece. ¡25,000 pesos para cada uno! Te los juego en una pachuca. No, ¿contigo pachucas? No. Y además de los 50 mil, cuenten con un aumento de sueldo. Gracias, don Luis. Ahora sí se podrán casar. Bueno, muchachos, que sean muy felices. Dios. Bueno, se acabaron los peligros y las aventuras. De aquí para adelante a disfrutar de nuestro matrimonio. Vida pacífica y tranquila. Hogar, dulce hogar. Home, sweet home. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Hasta que los encuentro, me escapé nada más para echármelos. ¡El Tampico! Hierbabuena, canela y tutti frutti.